pregunta, ¿qué se gana no yendo? Se le responde, ¿y qué ganamos si vamos? No ganamos estrictamente nada. Es una pregunta, algo así como, ¿tú vas al circo romano hoy donde van a decapitar no sé cuántos cristianos, lo van a entregar a los leones? O sea, ¿uno va o no va? No puede ir si quiere divertirse viendo a guasar cristianos por los leones, ¿verdad? O voluntarios allí que peleaban los gladiadores. Cuando en Sudáfrica, por ejemplo, imperó durante 60, 70 años el apartheid, como lo llamaban, la separación racial y la disminución drástica de los derechos de los negros, los blancos que dominaban el 2%, con el 2% de la población dominaban el país de 90% de negro, y convocaban elecciones. Si te registrabas y cumplías no sé cuántos requisitos, podías ir. Los negros boicoteaban, o sea, no asistían a esas elecciones. ¿Qué le aconsejamos nosotros? Ir a votar por el régimen que garantizaba la continuidad del apartheid. A ver, en Venezuela, en 1957, el 15 de diciembre, Pérez Jiménez convocó un plebiscito. En el plebiscito, con la oposición perseguida, encarcelada, en el exilio, etc., Pérez Jiménez llamó a ese plebiscito con dos tarjetas, una redonda y una del FEI, del no sé qué vaina, del país, frente, no sé qué cosa, y la otra era una tarjeta roja, nada subliminal. Se votaba rojo por el comunismo o se votaba con la tarjeta azul, redonda, por Pérez Jiménez. La gente no fue a votar, sin embargo, Pérez Jiménez dijo que había ganado por paliza aquel plebiscito. Y yo soy de los que creen que efectivamente ganó, pero habrán votado en esa elección el 10-15% de las elecciones. A la gente las recogían en camiones y todos los extranjeros fueron para agradecer a Pérez Jiménez que les había admitido en la población venezolana con plenos derechos, digamos, incluyendo el de votar por la continuación de la dictadura. O sea, las estafas electorales, mis amigos, es una costumbre tan vieja como los regímenes sociales o las castas dirigentes de no importa qué país. Mire, lo más curioso de esto y lo más denigrante de estas cosas es que empiezan a ganar terreno hasta en los propios Estados Unidos. La estafa electoral institucionalizada. El amigo Godo, por ejemplo, Fernando Godo. Habían elecciones para el Consejo Municipal de la Alcaldía, perdón, de Hialeah. Y él se entusiasmó y tal, y todos nosotros, sus amigos y tal, celebrábamos que Godo podía tener, y bueno, y en todas partes paraba el tráfico y la gente lo quería y tal. Y entonces hacen incluso una encuesta a boca de urna, que llaman, a la salida. Y Godo, con su gente, garantizó que, dice él, había por lo menos 70% de la gente que afirmaba haber votado por él. Detalle, solo votaban en el sitio de la votación unas 2.000, 3.000 personas. Voto por correo, 20.000. Están en el voto por correo, le echan una paliza que se acordará toda su vida, porque sencillamente no tenía la logística para pagar los vagos y maleantes que adulteraron todas esas boletas y llenaron, hasta pusieron esas urnas de boletas por un tal Bobo, contra Godo. Pues bien, al propio Trump, presidente de los Estados Unidos, le hicieron una estafa colosal. ¿Cómo hacer para no creer que también en Venezuela, después de 22 años de estafa del chavismo, va a hacerse una elección limpia? No es limpia, es una estafa del régimen para consagrarse una vez más como el tutor. Ay, si hay algunos que pasan el examen, suficientemente áulicos, suficientemente sinvergüenza, ladronzuelos, cómplices de crímenes de todas clases, este sí, deja pasar este. Y entonces eligen de los 24 gobernaciones, necesitan uno o dos que atestiguen que aquellas elecciones sí valía la pena. Y alcaldías son 300 y pico, bueno, vamos a dejarles 15, vamos a dejarles 20, vamos a dejarles 30. Pero 300 son del gobierno. O sea, participar en esa mascarada, bueno, magnífico, el que quiera que participe. A mí me parece digno de un amoral, de un inmoral,
participar en esas elecciones como candidato o como compinche del gobierno en esa estafa gigantesca que significa hacerle creer a los venezolanos que hubo una consulta democrática, ¿no? Al igual que la apartheid de Sudáfrica o al igual que el plebiscito de Pérez Jiménez. Igual que otras 20 elecciones en Venezuela, es el gobierno el que decide quién gana y quién no gana. Una vez hubo una excepción, dos excepciones, fue en el voto por la reforma que las Fuerzas Armadas le dijeron a Chávez, usted no puede decir que ganó si tiene 2/3 de los votos en contra. Entonces Chávez dijo que sí había ganado la reforma, pero por una victoria pírrica de mierda, de algunas décimas. Bueno, y se encargó desde ese día en doblegar lo que hubiera podido quedar de oposición. Ahí salieron los jalamecates de Globovisión con Alberto Federico Ravel a la cabeza, al día siguiente proponiéndole a Chávez un pacto contra la corrupción. Un pacto con el jefe de los corruptos para pelear contra la corrupción, según la Globovisión oficialista de entonces, y que ahora, bueno, ya es narco, una televisora narco. Bien, entonces, esto de los cómplices hay de distintos matices, de distintos grados, con distintas, digamos, modalidades. Hay otra elección que ganó la oposición, que en realidad a mí me confesó el almirante Baduel por teléfono, y se lo dijo a un amigo mío que fue a visitarlo, mi nombre, que también murió el pobre. Baduel le contó cómo en esas elecciones de la Asamblea Nacional el chavismo había sacado solamente 16 diputados y la oposición 130. Le admitieron que había primero sacado 112, 113, y no habían sacado bien la cuenta de que con eso todavía tenía 2/3 la oposición. Entonces también le quitaron eso, inhabilitando 3/4 del Amazonas, y quedó en 109. Entonces ya no había 2/3, que eran los votos que se dictaban en la Asamblea Nacional para poder anular leyes fundamentales con 2/3. Pues bien, se quedó así. Las elecciones en en Amazonas nunca se hicieron para sustituir a los pobres indígenas que sacaron de ahí. ¿Y qué pasó con esa Asamblea Nacional? Henry Ramos sacó los retratos de Chávez el primer mes y echó unas roncas allí. A los 2 meses estaba ya de sonrisitas con Maduro en el presidium de la Asamblea. Después dejó a Borges, que lo recordamos por una escena patética en el segundo año, quiero decir, cuando un coronel allí en un destacamento que cuida el Congreso, de vaina no lo clavó en cabeza contra el suelo, ni un empujón que le echó, se me sale de aquí, y lo sacó de ahí. A Borges, presidente de la Asamblea Nacional. El tercer año, entonces, ¿quién fue? Aquel cabeza blanca del grupo del filósofo del Zulia, anodino y absolutamente indiferente del país. Omar Barbosa Gutiérrez. Termina Barbosa, ¿y a quién le tocaba? Tocaba a Voluntad Popular, y no conseguían, porque estaban presos, estaban huidos, y entonces consiguen un buen muchacho de ahí de La Guaira, que para entonces no creo que hubiera sido un gran corrupto, y lo transforman en el jefe de los corruptos, el señor Guaidó. Le hacen esa pantomima de jurar en una calle Caracas que iba a ser presidente de Venezuela, presidente de un gobierno interino, no sé qué vaina, y bien, tenemos 2 años y medio de estafa del señor Guaidó, que se conformó sin no ser presidente, ¿cómo se llama?, interino, pero sí ser el que maneja monómeros y el que maneja no sé qué enjuagues de circo y el que maneja no sé qué otra cosa y algunos reclamitos por allí, y vuelta en Caracas y vuelta por América Hispánica, que le dan la bienvenida de un poco invitado inconveniente, más de uno de ellos. Y va a España y no lo recibe el presidente del país, pero sí lo recibe entonces los partidos izquierdistas y lo recibe sobre todo la derecha cómplice del gobierno de Sánchez. Y el disparate que incluso cometieron nuestros amigos de Vox de tomar en serio lo que dicen los venezolanos, que ese era el jefe de la oposición, y así como tal lo recibió Duque y lo ayudaba Duque y lo ayudaba el Grupo de Lima. Y hasta, ¿pero por qué? Porque lo ayudaba a Estados Unidos, y lo hacía representar Trump primero y luego Biden. ¿En dónde terminó el amigo Guaidó? Por ahí anda, como alma en pena, y representándonos supuestamente en la, como heredero de aquella Asamblea Nacional. Y bien, después eligieron otra Asamblea Nacional,
que es la que está ahorita, donde ya no están los de la oposición. ¿Y cuántos hay allí de la oposición? Yo ni sé, de la llamada oposición. Y ahora convocan entonces a toda esta estafa de la alcaldía y gobernación. Y hemos llegado pues al colmo de todo. El candidato fundamental de Carabobo, por ejemplo, un murciélago que el vampiro la cava. Y por allá hay otro opositor variopinto de no sé qué, Calaña. Y por allí algunos elegirán, me imagino. Al fin y al cabo, las últimas elecciones a gobernador le dieron 4 o 5 a la oposición, ¿se acuerdan? Y que entonces, pero fueron a juramentarse en la constituyente. Entonces los votaron del partido, Acción Democrática sobre todo, pero volvieron calladitos. Ahí son parte de esos partidos todavía. Y bien, todo esto para un poco contarles que esto no es una historia realmente seria que uno pueda hablar de unas elecciones en Venezuela. Esto tiene su historia, la historia de 22 años de estafa del chavismo, que empezó con aquella aciaga convocatoria a la constituyente el 15 de abril bajo el diluvio y el deslave de Vargas, y dicen ellos que sacaron el 60%, ni fue el 60%, en Vargas no se votó y se cree participó el 35% de los inscritos en el censo electoral. Y la oposición sacó 45% de los votos, pero solo entramos a la constituyente 4. En realidad, yo no voy a decir que todas fueron estafas, pero en esa estafa yo confieso mea culpa. Yo participé en una de esas estafas como proponente de las listas de oposición. Y me pusieron entonces allí, saqué uno de los 4 que entramos a la constituyente por circuito nacional. ¿Y qué hicimos? Bueno, poco y nada. Armamos una algarabía allí de 6 meses. ¿Y qué pasó con esa constituyente? Bueno, que hicieron lo que les dio la gana. Entonces era un cuento muy largo contarle la... ¿Quieren venir? Porque eso depende del presidente de los Estados Unidos. Si el presidente de los Estados Unidos estima que peligran sus intereses, entonces manda marines, aviación, todo lo que haya que mandar. No peligra, lo deja quieto. Los norteamericanos hacen una especie que llaman control de daño. De hace 10, 15 años, llegaron hasta insinuar un apoyo mediante Clinton, mediante la gente de Obama, que ya se desplazó a Cuba y mantenían una embajada abierta, y visitas del señor Shannon a Maduro, y que fue Diosdado a verlo también en Puerto Príncipe. Shannon era del Departamento de Estado. Hasta que llega Trump, y echa a perder el hábito, ¿no? De además apoyar al gobierno Santos bajo Obama, que además quería apoyar a Maduro y a la FARC y a Cuba, ¿no? Entonces, esa etapa terminó y empezó entonces la de Trump. Trump, que hereda un aparataje del Departamento de Estado, que no quería cambiar rápidamente de política, insinuó que la iba a cambiar, empezó a cambiarla, empezaron las sanciones y empezó un simulacro de bloqueo ahí en el Mar Caribe contra el tráfico de droga, pero cuando estaba en lo mejor para agarrar vuelo, lo sacaron con una estafa electoral que sacaron a Trump de ahí y volvimos otra vez para atrás. Ahí anda el segundo de a bordo del Departamento de Estado detrás de Shannon. En la época de Obama, el señor Story ahora es el embajador y anda allí desde Colombia buscando pistas para volverse a entender con Maduro. Maduro ha entendido eso y más que nunca, bueno, convoca a unas formas de colaboración, y Rusia y Estados Unidos se prestan para montar el diálogo de México. Y el sinvergüenza de México, el presidente, bueno, le gusta mucho pues eso de andar buscándole un espacio a Cuba y a Venezuela y a los sandinistas, porque al fin y al cabo es de su misma estirpe. Y allí estamos, prisioneros de una realidad mundial donde las potencias dictan su pauta y Venezuela es prisionero pues de esa realidad geopolítica. Así es, doctor. Literal C, cuando nos dicen suma y no restes. Bueno, yo quiero multiplicar, no sé qué significa esa tontería. Bueno, es que esa tontería es que, como hablan siempre esa falsa opoficción, porque es una opoficción, ellos siempre dicen que la unidad y la unidad y la unidad. Entonces, por eso siempre nos apelan al descalificativo en decirnos suma y no restes. Yo solo voy a poner un símbolo de estas votaciones. ¿Cómo que se llama el que va candidato por Barinas? El de Cúcuta. ¿Ah? El de Cúcuta.
El que... El que andaba en los burdeles de Cúcuta. Es que se me olvidó el nombre, no sé. Superlano. Ese señor es candidato. Era el presidente de la, ¿cómo se llama esto? De la Comisión de Contraloría, que le extendió una carta de buena conducta a Alex Saab. Esa es la gente que están eligiendo en Venezuela ahorita. ¿Bien? A los que le lavan la cara a Alex Saab, a los amigos de Guaidó, que también pasó por la Comisión de Contraloría, y se entendieron a la misma maravilla con el gobierno y perdonaron todos sus desafueros. Esto es una votación entre el gobierno y los que han sido amigos del gobierno. Aquí no hay enemigo del gobierno, porque si fuera enemigo del gobierno, estuviera perseguido, ¿entiendes? O estuviera bajo tierra. Hubiera tenido el destino de Oscar Pérez, hubiera tenido el destino de otros militares, de aquel concejal que mandaron desde el décimo piso del SEBIN. Y lo mandó el mismo SEBIN que después era dirigido por el señor Moreno este, que está aquí en los Estados Unidos cantando ópera, ¿cómo se llama? No, chica, el que estaba en el golpe con Leopoldito Figuera, el 30 de abril. Figuera. Esa es el SEBIN de Figuera, que tenía un golpe contratado con Padrino y se echó para atrás a última hora, y con el señor Leopoldo López. Terminó Leopoldo fue cambiándose de la embajada de Argentina para la embajada de Chile a la embajada española, para facilitar su salida Mira, creer en estas elecciones, creer que Leopoldo López se fugó tras una complicadísima operación de inteligencia y no después de una oportuna llamada del SEBIN diciendo, dale clavo esta noche, que no vamos a ver, no vamos a estar en esa calle. Bueno, chicos, este es demasiado estafadores juntos. Ya uno le fastidia hablar de política, porque aquí, pero lo peor de la cosa es que la gente sí les cree, chicas. La gente les cree a esa oposición mugrienta y ladrones y, digamos, impostores de todo tipo. Ya llegará el día que todos estos cuentos salgan.